Yeah. It's okay. Ich gehe jetzt weg. Bitte? Como? Como? Was willst du machen? Ha? Was willst du machen? Ja, was, wie sieht's aus? Wieder deine Zombies jagen. Okay. Nicht Zombies jagen. New Was? Orleans Ratten. New Orleans? New Orleans. Soll ich den Fernseher ausmachen? Okay, mach aus. Ich weiß nicht, wo der Ach Controller so, ist. aber Oder leiser halt, weil ja, ich brauche leider. das eigentlich nicht. Okay. Ja. So? Okay, gute Nacht. Ich liebe dich. Aber bitte mich nicht erschrecken, okay? Also ich weiß nicht, was da, ich weiß nicht, was passiert, wenn du das machst, okay? Ja, mach aus. Komplett aus. Der Fernseher. Ja. Ja, bei mir, ja. Also, hast du das ausgemacht? Ich sehe alles. Ja. Ich liebe dich. Hey, Tommy! Das ist Sadi Koko. Ich dich auch. Eble que papanocax, voy para adentro, voy para adentro. Papi, me puso unas pesas en los brazos
Para que pa hacer ejercicio también, marico. Mientras juego, o sea, eso es una vaina revolucionaria. Nice, nice, nice. Ok, vamos al The Ward. Porque aparentemente que tengo que. Nice, yes, very nice. Tengo que ir a la torre esa que está ahorita. No sé si usted miraste ver. Y buscar un intel, pero no sé de qué intel están hablando. Some melee weapons can decapitate walkers. Decapitation consumes less stamina than braining. Ok, good to know, good to know, good to know, good to know. Decapitate. Ah, pues sí, papi, vamos a darle, vamos a darle. Marica, está la mondeur, la mondeur. O sea, puedo estar aquí todo el día, todo el día. Gracias por acompañarnos, Carly. Bueno, veamos. Mierda, 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 mierda. Use the drawing. Ok, ya yo sé dónde es la vaina. Así que no debería ser tan problemático. Mi cuchillito. Ya va a empezar con la maricada. Ok. Ya me vieron. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Ah! Puta, ya van a empezar con la vaina, hijo de puta. El primero, loco. ¿Para dónde salí? Ok, tengo que ir derecho y después a la derecha. Maybe Noir is a liar and And a a thief. thief. And a She will thief. say and do anything to further her own selfish agenda. Do not be fooled. She will not help you. She will corrupt you. I considered her family. Treated her as if she were my own flesh and blood. Yet she did not hesitate to betray me. She tried to turn my dearest and most loyal friends against me. Oh, her treachery knows no bounds. She is desperate and will do the same to you. Do not be fooled. Maybe Noir is a menace. She should be shunned. Debería haber algo. If you assist her in any way, you will leave us no choice but to consider you an enemy of the tower. We do not wish this. Do not force our hand. The tower will always stand. Mama. A ver si le puedo pegar un espadazo, un catanazo con una sola mano. ¡Oh, yes! ¡Ay, puedo coger la cabeza! Nice. ¿Y qué hago con la cabeza? Me la guardé, marica. Uf, o sea, ¿y qué? Marica, que supuestamente hay una vieja que se llama Mama, que es la que dirige la organización de la Torre, que es un grupo de supervivientes. Y que supuestamente hay una persona que es The Traitor. Que es esta persona. Uy. What the fuck? Venga para acá, venga para acá, venga para acá. Uy, le metí un brazo. No, entonces con esto no es, ¿o qué? Pero yo me pregunto, ¿qué me da la cabeza esa? Mariki se sigue moviendo la boca.
Voy a sacarle un diente, que este diente está bonito. No, mentira, estoy perdiendo tiempo y tengo que acelerar. Ok. Bueno, entonces esta vieja es una vieja también con la que me encontré. Estoy trabajando con ella para... ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! Oh. ¡Au! ¿Quién me está dando? Ok. Ay, ya la que culo imbécil, marica. Ah, querer guardarla. Es que esta vaina es medio complicada moverla, marica. Verlo, ve. Ahí vienen los putas esos. Ay, qué puta. Joder, me jodieron los perros esos. Jodiendo full estos perros. Oh. Me tienen abajo. Uy, esto me sirve full. Uy, una flecha, nice. ¿Cómo estamos de flecha? 6.
me pego. Como estoy de tiempo, me falta medio tiempo. ¿Por dónde será? Uy, gaps. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bacano, bacano que estés. Porque hueca era. Y esta vaina se puso pesada ahora. Con los humanos. Joda, se me movió un poquito. Me falta la mitad del tiempo. Me está sudando la cara. Pasa que cuando uno está dentro de las misiones, tienes un tiempo limitado para antes que suenen las campanas. Cuando suenan las campanas, se arma el cogebulo. Y eso es lo que quiero evitar. Porque te salen cualquier cantidad de zombies y te matan, no puedes hacer nada. Y tampoco puedo andar corriendo porque me gasto la estamina. Es la barrita blanca que está abajo. Porque esa estamina la necesito cuando estoy en combate. O sea, si yo por ejemplo pego un golpe con el cuchillo, con la katana, se me baja la estamina. Pero cuando corro también se me baja. Y se me va. No, o sea, se me recupera. Pero. Uy, 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 hay un Caribe Geeks. Ay, puta, me vio, me vio, me vio. No joda. Me gasté que pocas flechas ahí, maricamente, no, pero por lo menos las recupero. La vuelta es que los humanos que tú mates eventualmente se van a parar como zombies. Y hay unos tipos de zombies, unos que tienen como como que tienen como fling, mosquitos encima. Esos no se te pueden acercar porque te infectan, entonces te enfermas, empiezas a toser. Y si toses, pues la gente te pilla. Y es más fácil para ellos encontrarte. Para todo el mundo. Y se te va bajando la energía también, lentamente. Entonces estos son trampas que uno las puede desactivar tirando vainitas, pero la puedes montar como yo acabo de montarla ahora. Eso. Supuestamente tengo que buscar un Intel por aquí, pero yo Intel no veo. La verdad es que no veo. Thank you.
Uy, nice. Esto siempre sirve. Para zombies, contra humanos no sirve para nada. Aunque también la puedo tirar, creo. Intel es... tengo que buscar una información que necesita la vieja con la que está luchando Mama. No la conozco, no sé cuál es su función. ¡Ah! Mírala, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Esa es... ¡Uf! ¡Qué belleza de arma, papá! One Lever Action Rifle. Nice. Nice. The traitor bitch has been exploiting tower safe routes. So we are switching things up. Keep her on her toes. Maybe even rid the outskirts of some exiles while we're at it. New stirring schedule below. Georgia. Ay, qué mal. Bueno, ya encontré esto y ahora me tengo que abrir el parche. O sea, tengo que salir derecho. ¿Cuánto me queda? No estoy bien de tiempo. Tengo que ver cómo... ¡Ay! Cajita de herramientas. Esto siempre sirve. Y como apunto, la agarro aquí con las dos manos. Y apunto, qué belleza. ¡Joder! Me está corriendo el sudor por la nariz. Bueno, puedo quitar las gafas. Porque es que tampoco puedo pausar. Bueno, vamos a probar la armita para ver. Nice. Tengo 52 balas de esas. ¿Y cómo la recargo, qué? Ah, ya. O sea, la recargo así a lo action bolt. Bolt action rifle. Nice. Uy. Venga, papá. Venga, que la atienda, venga, que la atienda. ¡Ay! Puta verga. Que me toca cargar. ¡Ay, ay! Joder, culeverga, quiero cargarla, no me gusta. ¡Uy! ¡Ay, ay! ¡Ábrete, hijo de puta! ¿Sabes qué? Agarra tu puto de verga. ¡Ay, ay! ¡No, no, no! Yo no quiero esta hijo de puta pistola. Bueno, o sea, sí la quiero, pero no contra zombies. Que le quedan poquitas balas ya. Papi, aguanta, que todavía tengo... Pasa que tengo que salir con el morral lleno, me hace 4 objetos. Igual queremos hacerlo interesante también. Y si disparo así, pa' ver... No. Maderita siempre es importante. Pero con estas pesas la vaina así, pues. Y la vaina es que las armas se traban ya también. Porque esta arma ya está a punto de tirar la toalla. Ok, voy por el lugar que no es. Y se me va a acabar el tiempo. Tengo que coger la calle Madrid. Y después doblar a la izquierda. Uy, pistolitas, eso me sirve.
Nice. Todo eso me sirve. Porque cuando llego a la base, pues desmantelo todas las armas y los items que recoja en el camino. Y los puedo crear armas nuevas. Uy, uy, me pilló. Ah. Ven aquí, malparida. Creo que no me va a pegar. ¿Qué si más? Qué vaina, hijo de puta, no, con esta. Mejor con el rifle ese, ¿verdad? Estas pesas fueron mala idea. O sea, bacán y todo, pero estoy sudando porque me toca tener siempre las manos arriba. Ok. You know what? Let's do it. Ya la. Ok, estoy full. Estamos bien. Vengan pues que los atiendo. Los atiendo de a uno. Deja que se pudra ese perro ahí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! Me dejé joder por un poquito a zombie hopo ese. ¡Ah! ¡Qué marica! No, papi, hay que abrirse el parque, ya se calentó esto. Ah, me volvieron verga. Carga, perra, arma. Allá suenan las campanas. Está buscando una mala hora aquí que me maten en vez de irme, pero bueno. Tiro de gracia. Bueno, yo me abro el parche porque ya hicimos lo que tenemos que hacer. El objetivo está. Deposit the intern in the coffin. Porque con la vieja esta que está luchando contra mama, tengo un sistema de comunicación en la que yo le dejo la inteligencia en un ataúd. Y ella lo va a buscar y lo recoge. Me da frío. Y voy a limpiar la cara porque la tengo sudada.
Si escribieron, no alcanza a ver nada porque estaba limpiándome la cara, la tenía toda sudada. Viaja Gaps, pero ayer como que no me hablaste más. Skiff exits. Okay. Cool. Verga, mi cuchillo. ¿Será que lo dejé tirado allá como un marica? Fijo, lo dejé tirado. Fijo, no me lo puse bien. Y sí, mi base es un cementerio. Truly live. And make no mistake, mere survival is not living. Escuchen lo que dice el man. Scrounging for crumbs like a timid field mouse, begging some simpleton who bumbled away into the role of heartless dictator for guidance. Not me. I choose to embrace everything that makes me human. I choose to carve my own way through this new world. I am not a lowly animal. I should not be acting like one. Humor me for a moment while I recount an old Bible legend. Many of you listening will no doubt recall the campfire tale of Charlie Boy, who met his end at the hands of the Sukiyong at the Mogachiya Swamp. But a lesser known Charlie Boy tale is what I will reveal you with now. As a youth, Charlie Boy was not one to adhere to rules. In fact, you could say the young lad was a bit of a miscreant. Thieving, vandalizing, terrorizing. Mischief was in his blood. And mischief is what made the man. On a sweltering summer's eve, one of those NOLA nights when the air was so thick and hot a dragonfly could barely get airborne, Charlie Boy set out from his home in the 17th Ward and skulked on over to the Garden District with revenge thumping his chest. His family had been wronged by some rich folk landlord types who were scheming to get Charlie Boy and his family evicted for no good reason at all. Now, Charlie Boy knew there wasn't much he could do being just a 12-year-old beanpole. But he was not about to sit idly by and let old money greed ruin his family without landing a counterpunch. So out of chicken wire, Charlie Boy molded a huge head and put an old Pulcinella mask on it, the nose stretching down to the chin. He painted the whole thing black as night. With the head on his shoulders, Charlie Boy stood a gangly 7 feet tall, a messenger from the underworld. When he found the mansion of his oppressors, midnight about to strike, he slipped over the backyard wall and scanned the opulent home for a bedroom window to tap upon and give the sleeper inside the fright of their life. Make them think death itself had come for them. Tap. 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 But there was no need. The patriarch himself was lounging outside, 10 Sazeracs deep in his nightly drunken stupor, half asleep and unaware. Charlie Boy knew this was his moment. He crept up and stood unnaturally tall behind this slob of a man, reached out and grabbed a spotted patch of thin hair atop his head and yanked. The man's head snapped back, eyes wide with terror as he stared up into the looming face of death. And his heart just stopped. Prudente. In an instant, a 12-year-old boy was transformed into a man of power. A man who understood what a glorious weapon fear could be. A man who would never again allow anyone to tread upon him without consequence. In an instant,
of legend was born. Bueno, sabes, tú sabrás, pero siempre puedes responder. Independientemente de lo que pensemos, cada uno tiene su punto de vista y de eso solamente se puede aprender. Joder, hubiera cogido esta arma, marica. Que tengo shotgun, pistolita, cuchillo, estamos listos. Oh, pero también voy a coger. Uy, energía, estamos mal. ¿Ves energía? Sí, señor. No, no, ¿qué? No, que me va a matar. A mí no me mata nadie, Carly. ¿Te fuiste? No, 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 papi. No, yo salí. Regresé. Estoy comiendo. Recargándome. Y voy para esa. Ahora tengo que ir a deposit the Intel in the coffin. Ok. ¿Dónde es el coffin? Sí, sí. No, yo sobreviví, recuperé la inteligencia. Ahora tengo que irme a poner la información donde esa vieja quiere que se la ponga. Yo se la pongo. Esta parte a mí no me gusta. O sea, la verdad es que no me gusta meterme en las catacumbas. Pero a esta gente le gusta esa vaina. The traitor bitch has been exploiting tower safe routes, so we are switching things up. Keep her on her toes. Maybe even rid the outskirts of some exiles while we're at it. New stirring schedule below. Georgia. La bitch de la que están hablando, ese es un mensaje de la torre, que son los que aparentemente mandan la parada aquí. Y es con la que yo estoy como haciendo trade. Porque los dos queremos encontrar esta el caché, el depósito de la reserva civil con armas y supplies para irnos 50-50 en ello. Pero eso también lo quieren la gente de la torre, dirigida por Big Mama. Entonces nada, me voy a pegar unos traguitos por olvidar. No, mentira. Con ese traguito me duermo para otro día. Y cada día que pasa, pues los supplies se vuelven más cortos y los Walking Dead, los walkers, son más en número. Pero eso sí, marica, me encanta la música. Y ahora tengo que pass the time until the lantern is lit. ¿Será que ya está el lantern lit? Let's go see. Ah, no, pero por aquí no es.
En este sector sí puedo correr sin que se me gaste la estamina. Ok, la lámpara todavía no ha... No ha pasado nada. Tengo que ir a algún lugar a saquear. ¿Por qué? ¿Por qué no? Mayan, no puedo leer esta vaina porque está como borroso. I have understanding now. Get the intel from Tower Outpost and I keep any loot I can find there. Yo como que también me voy. Eso, vieja Gaby. Ahorita escribimos. May have big size and I have myself extra best. ¿Qué más está por ahí? La vaina me recuerda un poquito a Silent Hill. Mierda, ojo con esa vaina ahí. Encantadísimo, Gabs. Gracias por estar. Ahorita nos hablamos.
Un brazo, voy a coger el brazo. Hello. Eso no me trae nada. Ah, puta. Me suda la cara. No hay nada. Navibis, neveribiris. Parece que hay cobibiris. No hay ni verga. Ni vergibiris. No hay nada, nada, nada. Uy. Aparentemente sí. Ajá, no hay nada. Cigarrillos no sirven para nada. Pegamento. Ajá, nunca está de más. Uy, medicina siempre es bueno. Puerta que ya estuve. Ya, eso es todo aquí. No creo. Okay. Vamos a revisar aquí. Aquí no hay unas escaleras para arriba. Sí. Esta puerta. Bueno. Los trofeos. Vamos a cogerlos todos porque se ven jugosos.
20 de 36. Uy, bien, estas cajitas son buenísimas. ¿Qué es? No te digo. Candelabro. No, pero esta vaina que es. Yo lo quiero. Uy, no, no, este está infectado. Ajá, Carly, ¿qué? ¿Cuál es la maricada? Creo que no te conozco, ¿ok? Tan la verga que soy yo, marica. ¿Quién me vio? Ah, tú. Eres bonito. Yo te puedo controlar aquí. Venga, papá. Venga, papá. Venga, que lo atiendo. Venga, que lo atiendo. ¡Uy! ¡Ah, qué gonorrea! ¡Asustaste, perro! ¿Y aquí qué hay? Un trofeo. Bueno, se coge. Uy, uy, este man no, este man no, este man está infectado. Ay, jueputa, me infectó y maldita sea.
No, tengo que coger vainas, marica, que se me va a acabar el tiempo y no he cogido nada. Y tengo que llenarme. ¿Será que esta vaina ya todas la abrí? Tiene cara que sí. Bueno, vámonos de aquí. La vuelta es para allá. En realidad es para acá. ¿Cómo está? Bien, bien. Tiene buena durabilidad. Esto por aquí lo cogimos. Oh, esto por aquí no lo hemos cogido. Vamos a revisar por acá. Tengo espacio y un poquito de tiempo. Vení, verga. Tengo que meterle el balazo en la parte en que no está cubierto, marica. Está en la verga. Ok. De maletín, ¿cómo estamos? 31-36. Pero aquí ya me encuentro un par de vainitas. Cierto. Nada, no encontré nada. Bueno, quedan unos minuticos para registrar por aquí.
Nada, no dejaron, no hay ni verga aquí. Uy, una pistolita, bien. Por lo menos algo. Ya se acabó la hora Warner. Ahora viene la people. Al buchecito. Oh, está bien, es bien inmersiva, marica, pero Carly. Tú no te imaginas lo que es el... No sé cómo llamarlo porque pronto voy a tener problemas, pero... ¿Duele que qué? No te cansé, papi, que se me metió contra con la letra esa y no leí bien. ¿Ya qué? Let's begin with the most unlikely. Mama is a ghost. She has never existed. Mama is a fabrication created by those truly at the cruel heart of the Tower Collective to serve as a symbol under which to unify their impressionable masses. Next, we have Mama is dead. Followed closely by She is deathly ill. Then, of course, one of my personal favorites, Mama is afraid of her people. So she hides, knowing that the tower's time as the dominant voice of Nola is drawing to a close. Its collapse imminent once the blindly obedient finally realize there is so much more for them beyond the oppressive wall. Now, I must admit, I have never laid eyes on Mama myself. My time on this side of the wall was brief as a mayfly. The tower's ways do not reward those who believe in the power of a common stalker. But whatever you believe, there is an undeniable truth. The tower is in decline. Their philosophy, their lack of vision, and their cruelty have ensured their own doom. Has Mama seen it already? The end? Surely someone of her acumen can right the ship, set the tower back on a benevolent course. And yet it appears that Mama has abandoned her flock. Why has she chosen to withdraw when the tower is so desperately in need of strong leadership? Isn't it obvious, New Orleans? Mama knows she's already lost. She knows that we, the reclaimed, have set hearts and minds aflame with new possibilities. She knows that she can no longer compete. She knows the time has come to let go. But there are those among her ranks, I'm told, who have taken it upon themselves to double down on the failures of the tower, to cling to worldviews that no longer hold any relevance, despite the reticence of their formerly esteemed leader.
sounds to me like the inmates have taken over the asylum. Is that where you want to place your trust, New Orleans? With a so-called community that sees you as nothing more than an expendable cog in their ever-grinding machine. Wouldn't it be wiser to embrace a philosophy that embraces the humanity that seeds inside each and every one of you? Mama is done with you. Those loyal to her and her broken ideologies will find any excuse to dispose of you. Bueno, más si prendieron la... control of your own destiny, my friends. Find your way. Ah, no está prendida esa vaina todavía. Pass the time. Bueno, voy a darme otra vez. ¿Cómo estamos de Bow? Ah, estamos monos. Keeps on rain, levee's gonna break. The water come in, have no place to stay. All last night, I sat on the levee and bowled. Nah, esa munda todavía está apagada. Ay, ¿qué debo hacer, hombre? Seguramente aprendí anoche. Salimos otra vez de casa. Vamos a salir otra vez de casería. Al Old Town. Ah, Charles, ¿te habías visto? ¿Dónde estabas? O sea, que estaba hablando todo este tiempo solo, ¿qué? For crafting. Voy a hacer un supply run aquí, en esta parte de la ciudad. Porque me dice que tengo que pasar el tiempo. Pero ya han pasado 2 días de que puse el Intel en el coffin y no pasa nada. Entonces, vamos a ver con qué me sale. No sé si viste esta pistola, la que me hice. No está mal. Ah, bueno, también tengo esto, pero no sé si tú lo viste. Y la idea es que tú disparas, pa, y después tienes que cargar así. Pero no siempre funciona. Mierda. ¡No! Uf, yo pensé que se había perdido, marica. Bueno, pero no puedo estar perdiendo tiempo aquí. La katana.
Uy, este vale está infectado. Vamos a la casita de esta para ver qué encontramos por aquí. Voy a andar con la espada que me gusta. Lower the weapon, right now! Idiota. Carly, pilla lo bacano esta vaina, marica. Estos tipos de zombies, yo los puedo coger, a ver, y le puedo sacar las tripas ya. Y me las puedo untar en la cara y volver, o sea, para que no me pillen los zombies ya. Nah, hijo de puta, bueno. En la casa azul esa, creo que no la he revisado bien. Y a cigarrillos no me importa mucho. Estamos bien de tiempo. Oh,
Este marica no. Uy, se vinieron todos. Ay, puta, este man. Ah, ¿qué hice? Hundí el botón sin querer. ¡No! Para atrás. Se está infectado. Help me recover. I know they will. Do you have any? They just took my axe. All my whole family. Like we were trash. What do you think? Can you help me out with some meds? Obvio, sí, obvio te ayudo, obvio te ayudo. ¿Qué más hará cambio? ¿Qué más hará cambio? I can't thank you enough for this. Here, for you. Nice. Bien pelada, bien. Aquí hay un hijo de puta.
Quédate media hora. No sirve para ni verga. Tengo que coger mierdas. La caja fuerte este, pero ni idea cuál es el número. These things keep coming! Oh, mira, te salvarás ahí pendejamente. Thank you.
Sí. Por ahí no es la salida. Me estoy quedando ya sin vainas. Estamos bien. Que me quedé sin cuchillo. Derecho. Hubiera cogido por ahí. Yo creo que ya, o sea, si ya no pasó el tiempo, no jodas. Sigue por ahí, Carlos Xavier. No, no, o sea, pasa que la misión dice que tengo que pasar el tiempo. Dice que tengo que esperar y tal. Entonces ya he hecho como supply runs. Yo voy a los objetivos, o sea, los lugares que se puede ir. Y busco crafting. Pero ya creo que debería estar la vaina esa. Porque el objetivo dice... Pass the time until the latter. A
is left. She has never existed. Mama is a fabrication created by those truly at the cruel heart of the Tower Collective to serve as a symbol under which to unify their impressionable masses. Next, we have Mama is dead. Followed closely by She is deathly ill. Then, of course, one of my personal favorites, Mama is afraid of her people. So she hides, knowing that the tower's time as the dominant voice of Nola is drawing to a close. Its collapse imminent once the blindly obedient finally realize there is so much more for them beyond the oppressive wall. Now, I must admit, I have never laid eyes on Mama myself. My time on their side of the wall was brief as a mayfly. The tower's ways do not reward those who believe in the power of autonomous thought. But whatever you believe, there is an undeniable truth. The tower is in decline. Their philosophy, their lack of vision, and their cruelty have ensured their own doom. Okay. Has Mama seen it already? The end? Surely someone of her acumen can right the ship. Set the tower back on a benevolent course. And yet it appears that Mama has abandoned her flock. Why has she chosen to withdraw when the tower is so desperately in need of strong leadership? Isn't it obvious, New Orleans? Mama knows she's already lost. She knows that we, the Reclaimed, have set hearts and minds aflame with new possibilities. She knows that she can no longer compete. She knows the time has come to let go. Uy, madre, que estoy jugando desde el otro lado, mirando casi para atrás, no me doy cuenta. Who have taken it upon themselves to double down on the failures of the tower. To cling to worldviews that no longer hold any relevance. Despite the reticence of their formerly esteemed leader. Sounds to me like the inmates have taken over the asylum. Mm-hmm. Is that where you want to place your trust, New Orleans? With a so-called community that sees you as nothing more than an expendable cog in their ever-grinding machine. Wouldn't it be wiser to embrace a philosophy that embraces the humanity that seethes inside each and every one of you? Mama is done with you. Esta es la pistola. Those loyal to her and her broken ideologies will find any excuse to dispose of you. Sí, no, retake control of your own destiny, my friends. Find your way to the Reclaimed. We believe in you. A la verga. Obvio que lo escucho, pero ya le conozco toda la historia. Dice que la era bacana. A mí me gusta full lo que dice. Voy a crear una de estas vainas que no la conozco, ¿no? ¿Qué tal? Una nail bomb. Ok, interesante. Bomb. The shotgun. 62 balas, estamos mejor que bien. Esta munda está apagada todavía, marica. Nada, marica. Bueno, voy a irme otra vez aquí. Porque es que ya la verdad no sé qué más.
Voy a preparar algo de comer, que tengo la estamina baja. Pues baja, que baja. Apagado todavía. Seguro es en la noche. Voy a dormir una vez más. Una vez más. Y si no, marica, ya. Yo creo que estos juegos por lo general es así que uno tiene que apagarlo y va a aprenderlos, pero ya seguiré mañana. Porque ya no joda. Esta es la última. Esa onda está apagada. ¿O será que la voy a buscar al otro lado? Porque ella me dio... Bueno, vamos a buscar al otro lado aquí de rapidez. Porque la última vez me la encontré por acá, pero es que a mí esta vaina no me gusta. Aquí en Bomba se meten unas catacumbas en un apocalipsis zombie. Venga, papá, que te atiendo. Nada, marica, ni mierda. La última vez la vieja esa estaba ahí. No, por aquí no es. Tiene una máscara el perro ese. Hay que metérsela en el lado que no tiene la máscara, que no tiene la protección.
Ay, que se pare este hijo de puta de aquí. Ey, yo cada vez que me asusto, marica, siento en serio como me recorro como una vaina por la espalda, marica, pero feo. Ari, que si tú te llegaras de Walking Dead, no jodas la mujer que me dijiste, ¿tienes eso? A ver, tú ya lo conozco. Supongo que esta es la torre. Supongo. Ya. Ya para acá no se puede caminar más. El fin. Was wow. No pasó nada. Mariki, me compró unas pesitas en las que tú le puedes regular el peso. Entonces, en total creo que son 2 kilos y 2 kilos y te las amarras en los brazos, en las piernas, tú sabes, esas estándares. Pero tú le puedes mover, o sea, puedes quitarle de a 0.6 para que lleguen a 2 cada una, en total 4. Entonces siento en meca a veces ya, pero por cuando estoy peleando, cuando estoy moviendo, sobre todo cuando estoy tirando cosas al baúl para quitarles el... aquí ya puedo correr, nada. Voy a dormir por última vez para grabar. Miro por última vez y si no, eso fue por ahí. Apagada. ¿Será que tengo que, no joda, prenderla yo o qué? Joda. Papi, gracias por acompañarme. De verdad que te lo aprecio mucho. Entonces, quedamos guapa, mi rey.